ya que hemos retirado la pieza anterior, verificamos que la nueva pieza descanse perfectamente. Como te darás cuenta aquí, esta pieza queda por encima, no queda completamente al ras. Esto se soluciona desbastando esta parte con mucho cuidado. No vayamos a querer golpear con martillo y cincel porque lo vamos a terminar quebrando. Te sugiero que utilices este tipo de brocas. Son brocas para desbaste de metal, pero para este tipo de trabajo sirve perfectamente. Entonces vamos a desbastar con cuidado. En este caso yo no lo voy a hacer porque estoy viendo que el lavadero ya tiene grietas. Entonces lo idóneo es que no le mueva yo en lo absoluto en cuanto a golpear o a querer precisamente desbastar, porque corre el riesgo de que termine yo quebrando el lavadero. Entonces te sugiero que si tú estás haciendo este trabajo para alguien más, precisamente preguntes si quieren correr el riesgo de que precisamente la pieza descanse perfectamente al ras o prefieren dejarlo así. En este caso yo lo voy a dejar así. Bien, una vez teniendo esto claro, lo que vamos a hacer es armar nuestro céspol. Nuestro céspol, cuando colocamos esta pieza, lo que se hace normalmente es colocar un poco de silicón, que es especial para cocinas. Este silicón lo que tiene es que puede estar en contacto con el agua, ya que no genera ninguna clase de moho. En este caso no lo voy a estar utilizando porque tenemos empaques. Los empaques lo que me van a garantizar es que precisamente no exista fuga hacia la parte de abajo, ya sea que tengamos un mueble o no. Entonces esta pieza va en la parte de arriba, el empaque va en la parte de abajo y lo que va a hacer la contrapieza es hacer su función, en la cual no va a permitir la filtración de agua hacia abajo. Y así es como queda nuestro céspol. Para ingresar el gusano a lo que es el interior del desagüe, vamos a estar utilizando este tipo de donas que son especiales y que se venden por separado, no viene junto con el juego. Entonces estas hay que comprarlas por separado, realmente no son caras, son económicas, pero estas son las que se utilizan y se colocan en esta posición. Y así es como queda. Y ahí lo tenemos sin ninguna fuga. Y lo mismo en la parte de aquí arriba, el estancamiento de agua es mínimo, entonces no era tan necesario el desbastarlo, quedó perfectamente bien, sin ninguna clase de fuga. Me encantaría saber en los comentarios tú qué hubieras hecho, si lo hubieras rebajado o así lo hubieras dejado. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes esta información. No te olvides de compartirlo y también de activar la campanilla de notificaciones. Yo soy tu amigo Leo y nos vemos en la próxima.